se da la partida de la segunda del programa. Toma la punta el Chelimoya. Segundo se ubica G4. En el tercer puesto Willis Badel. En el cuarto lugar Tabuchón. Luego marcha por la baranda Danieli. Han recorrido los primeros 300 metros. En la punta quedó G4. Segundo el Chelimoya. En el tercer puesto mejorando Danieli. En el cuarto lugar muy cerca Willis Badel. En el quinto lugar Tabuchón. Más atrás marcha Hijo de la Luna. Se van acercando a los 700. En la punta G4, a cabeza el Chelimoya, a cabeza William Bader y a cabeza lo hace por fuera Cabuchón. Por dentro marcha Danieli. Luego lo hace Hijo de la Luna. Están en la última curva, G4 con ligera ventaja. Al momento de ingresar a la recta, G4 en la punta, el Chelimoya a cabeza. En el tercer puesto ha quedado Cabuchón, en el cuarto lugar Danieli. Faltando 250 para la meta, Chelimoya quedó en la punta. El Chelimoya quedó adelante, cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar G4, en el tercer puesto Hijo de la Luna. El Chelimoya se va disparando, 4, 5, 6 cuerpos y ganó el Chelimoya. El segundo lugar va quedando en la propia meta para Hijo de la Luna, luego G4. Más atrás Cabuchón, Daniele, gana la segunda del programa. El número uno, el Chelimoya, con Víctor Fernández. Se da la partida de la tercera del programa, 1000 metros. Inmediatamente, Radiante y Puro buscan la punta. Cerca se ubica por fuera Robellino. En el grupo se aprecia a Gobernador. Por dentro, Belifendi. Cerca lo hace Gorbachov. Llegan al poste de los últimos 500. Radiante ha quedado en la punta. En el segundo lugar, Puro. En el tercer puesto, muy cerca, Gobernador. En el cuarto lugar, por fuera, Robellino. Luego lo hace por dentro, Belifendi. Faltan 250 para la meta y es Radiante el que marcha en la delantera. Radiante en la punta ha sacado 5 o 6 cuerpos de ventaja. En el segundo lugar va quedando Belifendi. Radiante primero, van llegando a la meta. El segundo lugar para Belifendi. El tercer puesto va a quedar en el propio disco para Gorbachov. Luego Gobernador, más atrás remata Puro. A continuación finaliza Robellino. Gana la tercera del programa. El número 8, Radiante, con Carlos Trujillo. Cede la partida del clásico Coronel Leoncio Prado. Toma la punta Zacarías. Segundo se ubica Catacrack. En el tercer puesto Mitterrand. En el cuarto lugar Fike Jr. En el quinto puesto Primer Ministro. Luego se ubica Atila. A continuación ha quedado Arín. Se acercan al poste de los 700. En la punta marcha Zacarías. Segundo va quedando Mitterrand. En el tercer puesto, Catacrack. En el cuarto lugar, pegado a la baranda, Fike Jr. Más atrás corre Primer Ministro. Están en la última curva, Zacarías en la punta. Al momento de ingresar a la recta, Zacarías adelante, Mitterrand a medio cuerpo. A un cuerpo ha quedado tercero, Fike Jr. Faltando 250 para la meta, ha dominado Mitterrand. Mitterrand quedó en la punta, segundo Zacarías. En el tercer puesto, Fike Jr. Faltan 250 para la meta. Mitterrand en la punta. Mitterrand cuerpo y medio de ventaja. Segundo Fike Jr. En los últimos 80. Mitterrand primero. Segundo Fike Jr. llega a la meta. El tercer puesto para Arín. Cuarto remata Zacarías. Luego Atila. Más atrás finaliza Catacrack. Gana la octava carrera. El clásico Coronel Leoncio Prado. El 4 Mitterrand con Carlos Trujillo que hace triplete.